tiene nada que ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Soy el CEO de un grupo de contracopistas que nos hemos unido durante la pandemia, ya llevamos como 4 meses, para hacer la plataforma del coronavirus con que se está luchando hoy en Cuba. Nosotros al llamado de nuestro amigo Iván, Iván es el director de una empresa que se llama Cinesoft, nos dimos a la tarea de reunirnos todos para poder desarrollar todo lo que hoy ya nuestro país usa como herramienta para luchar contra la pandemia. Porque realmente lo que hacíamos antes de esto era hacer los programas de las plataformas de Habanatour con las que hoy pueden rentarse hoteles, autos y cosas así en nuestro país. Como teníamos todas esas herramientas desarrolladas y más o menos era lo mismo, pues las pusimos a disposición del MINSAP. Hoy, 40.000 médicos y pesquisadores, personal de la salud, también epidemiólogos, trabajan sobre esa plataforma y son las informaciones que ustedes ven hoy en televisión, o una gran parte de esas informaciones que ven en televisión, y todos en armonía entre Cinesoft y nosotros los cuentacopistas. Aprendí lo importante que es trabajar en equipo. Siempre estábamos acostumbrados como a hacer las cosas solo, pero desde después de la pandemia nos hemos integrado con los epidemiólogos como si fuera, tú sabes, como si fuera un mecanismo de reloj. Nos hemos integrado también con los matemáticos, con el doctor Pedro Mas. También hemos usado todos nuestros recursos de publicidad para apoyarles en las campañas promocionales que hacen a través de Cinesoft. Cuando me salven, seguir programando, seguir tratando por todos los medios de reclutar muchachos buenos como estos que tenemos acá, muy inteligentes, para seguir programando y desarrollando la informática en nuestro país. ¿Y por qué no? Vuelvo a decirte, unión, integración, equipo. Luchamos contra el virus desde nuestra trinchera, que es la programación. Todos los informáticos que están a nivel de país y que todos los días se despiertan a las 5 de la mañana, nos damos los buenos días y empezamos a pesquisar. Somos los anónimos de la pandemia.